presentar la propuesta de reforma al Ministerio Público elaborada por el Programa Universitario de Derechos Humanos que encabeza el doctor Luis de la Barrera Solórzano, quien nos explicará en qué consiste la propuesta. Nos acompaña también el licenciado José Antonio Aguilar Valdés, secretario académico del programa. Y sin más, doctor de la Barrera, le pido su presentación, por favor. Buenos días, agradezco mucho la presencia de los medios, de los invitados, de compañeros del programa. Agradezco muchísimo la hospitalidad, siempre muy profesional y muy amable, de la Casa de las Humanidades, de la maestra Mariana Picciardini. Agradezco mucho el apoyo del maestro González, jefe de información, director de comunicación social de nuestra universidad. Y el tema que nos convoca hoy es de la mayor importancia. Si ustedes han tenido contacto con el Ministerio Público, con cualquier agencia, se van a dar cuenta, se habrán dado cuenta de una realidad realmente desastrosa. Hace poco, el hijo de una amiga que sufrió un asalto fue a presentar su denuncia por este asalto, para lo cual se requiere gran valor cívico, porque siempre hay el temor de alguna represalia, en fin, y se requiere vencer el desencanto anticipado que produce escuchar las versiones de lo que pasa cuando uno va a presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Bien, él fue, se armó de una paciencia digna del Santo Job y esperó pacientemente. Siempre conviene, cuando uno tiene la sospecha de que va a esperar, llevar un libro, una revista, sacar el celular por lo menos para ver los mensajes por el tiempo que uno puede esperar. Y este hombre esperó 6 horas para ser atendido. Normalmente las agencias del Ministerio Público no tienen baños en condiciones decorosas. Esos baños frecuentemente no tienen agua, no tienen jabón, no tienen papel, a veces tienen charcos. No describo las condiciones de los retretes, porque sería... Pero si hubiera presentado denuncia, de todas maneras es altamente probable que el asalto hubiera quedado impune, porque nuestro Ministerio Público es una... Y cuando... Quiero aclarar. Cuando hablo de nuestro Ministerio Público, me refiero al Ministerio Público Federal y a los ministerios públicos de cada entidad federativa. En esto se puede generalizar. No todos están en las mismas condiciones, pero podemos generalizar diciendo que estamos ante una institución sumamente ineficaz, donde son frecuentes las corruptelas, los abusos, las falsas acusaciones, la falta de vocación de servicio de los servidores públicos que ahí trabajan, etc. El Ministerio Público me recuerda la teoría de los gnósticos. Los gnósticos son una secta que surgió en los primeros siglos del cristianismo y sostenían que el mundo no había sido creado por Dios, sino por un demiurgo malvado que lo había creado intencionalmente mal, como habitáculo del mal, para que funcionara mal. Según los gnósticos, ese era el mensaje que había traído Cristo a la tierra y que solo podían ser comprendidos por unos cuantos privilegiados, que eran obviamente ellos. Bueno, pues el Ministerio Público, esta no es una exposición sobre teología, el Ministerio Público me recuerda esa teoría del demiurgo. El Ministerio Público es una institución diseñada para funcionar mal. Les voy a poner un ejemplo comparativo donde se ve este pésimo funcionamiento del Ministerio Público. En España o en Japón, para citar ejemplos de dos continentes, de cada 10 homicidios dolosos, la policía o el juez de instrucción, o el fiscal, pone a disposición de un juez para ser sometido a juicio, para que sean sometidos a juicios, a 9 de cada 10
homicidas o presuntos homicidas, a 9 de cada 10 se les va uno. En México, de cada 10 homicidios, el Ministerio Público pone a disposición de un juez a menos de 2. Y en algunas entidades como Oaxaca, por ejemplo, es menos de 1 por cada 10 homicidas, por cada 10 presuntos homicidas, quienes son sometidos a proceso. Ya no digamos en los demás delitos, pero estoy señalando el delito de homicidio porque obviamente es el más grave. Entonces, sabemos que en el Ministerio Público hay una mala organización, que hay una gran ineficacia, que no tenemos el Ministerio Público para cumplir con esta función tan importante para el Estado de Derecho, tan importante para cada uno de nosotros, que es la de una recta y eficaz y expedita procuración de justicia. El Programa Universitario de Derechos Humanos surgió hace 8 años, después de que el doctor Jorge Carpizo encabezó un grupo de académicos para hacer un estudio sobre qué pasaba con la seguridad pública y la justicia penal en México. Como el diagnóstico fue bastante desfavorable para la seguridad pública y para la justicia, se propuso entonces, se estableció el propósito de la universidad de crear un programa universitario de derechos humanos que tratara todos los temas de derechos humanos, pero con especial énfasis en la seguridad pública y la justicia penal. ¿Por qué? Porque sin seguridad pública no podemos disfrutar con un aceptable grado de serenidad, de paz, de todos los demás bienes. Si estamos todo el tiempo con el temor de que vamos a ser asaltados, de que vamos a ser asesinados, de que vamos a ser lesionados, pues no podemos estar tranquilos, no podemos disfrutar tranquilamente de nuestros demás bienes. Y la procuración de justicia es de la mayor importancia, porque si se comete un delito, la víctima, el familiar de la víctima, espera que se haga justicia y que se haga justicia en un plazo razonable. Si esto no pasa, se deteriora el Estado de Derecho y las víctimas quedan con una sensación de intemperie. No solamente fueron agraviadas por un delito, sino que les queda la impresión de que al Estado no le importan. Entonces, el programa, desde que se creó, empezó a estudiar qué pasaba en las agencias del Ministerio Público para hacer un diagnóstico, primero, y luego para hacer propuestas viables sobre cómo mejorar esta situación. Abundan en México los artículos sobre el Ministerio Público, los estudios realizados por organizaciones de la sociedad civil, por académicos, pero nuestra propuesta tiene la particularidad que no tienen las demás, me parece, hasta donde yo sé, de que finaliza el estudio con propuestas viables. Eso es muy importante, no son propuestas pensadas para Finlandia o para Suecia, con propuestas viables, con propuestas claras, con propuestas muy detalladas de qué hacer para superar estos vicios del Ministerio Público. Pensamos que debe haber una estructura con 4 componentes. Los fiscales o agentes del Ministerio Público, la policía de investigación, que debe estar sólidamente preparada para esta tarea que es bastante complicada, la de investigar los delitos. Debe ser esa policía, como nosotros contemplamos en series de televisión, que resuelve una buena parte de los casos que se le presentan. Y una policía que sea tan confiable que pueda recibir denuncias. Empecé narrando la anécdota de este hombre que fue a presentar su denuncia y a las 6 horas se retiró porque no era atendido. Que la policía pueda recibir denuncias, la policía, y que las pueda recibir no solamente en un cierto lugar donde tenga que ir. Imagínense, uno acaba de ser asaltado, una mujer acaba de ser violada y tiene que ir a una agencia del Ministerio Público a esperar 6 horas. Esto es totalmente irrazonable. Entonces, que en una tableta el policía pueda tomar la denuncia y con los medios
tecnológicos que hoy contamos, esa tableta la va a conocer incluso, la puede conocer incluso el procurador o fiscal. Entonces, una policía que pueda recibir denuncias y pueda hacer por su parte la investigación, va a ser el fiscal, van a ser los fiscales los que lleven la conducción jurídica, pero que la policía pueda, por su lado, empezar las investigaciones por razones de eficacia y de prontitud. Un instituto de ciencias forenses con autonomía para que no reciba instrucciones indebidas que tuerzan el rumbo de la justicia, un instituto de ciencias forenses para hacer una investigación, para colaborar en la investigación científica de la policía, y un consejo de procuración de justicia que supervise lo que hace el Ministerio Público y que vaya proponiendo continuamente medidas para irlo mejorando y para combatir sus vicios. El Ministerio Público, por la función tan importante que realiza, debe ser altamente profesional. Y para esto se requiere, primero, una selección rigurosa de quienes van a entrar a la institución. Un examen de conocimientos muy sólido y un examen psicológico para que se vea que el aspirante tiene vocación de servicio, que no está ahí porque no consigue empleo en otra parte, sino porque realmente entiende la importancia de la procuración de justicia y lo quiere hacer bien. Una formación inicial a fondo. Para ser cardiólogo no basta ser médico, hay que estudiar una especialidad. Bueno, para ser agente del Ministerio Público o fiscal, no debiera bastar con ser abogado y tener 2 años de haberse titulado u otro periodo que señala la ley. No, hay que estudiar para ser agente del Ministerio Público. Entonces proponemos que quien quiera ser agente del Ministerio Público haga un curso de 4 semestres de 1.280 horas donde sea capacitado para hacer esa función, que también quienes quieran ser policías de investigación o peritos también se sometan a una formación inicial muy, muy rigurosa para que tengamos un Ministerio Público bien capacitado para su delicada función. Y luego no basta. Quien quiere ser buen abogado, quien quiere ser buen médico, quien quiere ser buen psicólogo, tiene que estar estudiando siempre, siempre. No basta. Por ejemplo, si el licenciado José Antonio Aguilar, secretario académico del programa, y yo nos quedáramos con lo que aprendimos en la facultad, pues estaríamos completamente rezagados, porque como se nota por nuestra apariencia, han pasado algunos años desde que egresamos y los planes de estudio hoy son completamente novedosos. No se estudiaba en la facultad cuando estudiamos nosotros derecho de condóminos, derechos humanos, una serie de cosas que hoy se estudian afortunadamente, entonces tenemos que estar estudiando continuamente. Entonces, los fiscales o agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías de investigación deben estar sujetos a una capacitación continua, que continuamente estén actualizándose, estén estudiando, etc. Que tengan salarios decorosos. ¿Cuánto gana un agente del Ministerio Público? Alrededor de 35,000 pesos. Bueno, para una función... El de nivel más bajo. Para una función de la importancia y del riesgo del Ministerio Público, debe tener un salario decoroso. Pensamos que el salario debe ser el fiscal general, ya sea el fiscal general de la Nación, de la República, o el fiscal general de cada entidad, pues gana más de 100,000 pesos. Menos que el presidente probablemente, pero más que los fiscales ganen el 75% de lo que gana el fiscal general. Y los policías de investigación y los peritos, no menos del 75% de lo que gana el agente o del Ministerio Público o fiscal, el que lleva los casos, el que lleva los expedientes. Y prestaciones laborales decorosas. Seguro médico de gastos mayores, que hoy está, por lo visto, queriendo ser proscrito por el presidente, pero es muy importante. Es un trabajo de mucha tensión, es un trabajo que frecuentemente lleva a situaciones de estrés. Entonces, gastos médicos mayores, un buen seguro de vida, jubilación de 100% cuando se retire, etc. Jornada de 8 horas. Miren, nosotros trabajamos
más de 8 horas. Pero ya a las 8 horas estamos pensando en nuestra cama, en nuestro televisor, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestra mujer, en un libro, en un buen whisky. Hay un estudio muy serio de la UNAM que nadie puede trabajar eficazmente más de 8 horas. Trabajar más de 8 horas lleva a deterioro de la salud física y a deterioro de la salud mental. Y los fiscales y policías de investigación, peritos, tienen turnos de 24 horas. Esto no es razonable. No es bueno para ellos, para su salud. No es bueno para que llevan una vida feliz en su matrimonio, con sus amigos, con sus hijos, etc. Y no es bueno para la institución, porque a partir de la novena hora ya no rinden lo que deberían rendir. Que tengan autonomía técnica. No se vale que el procurador o fiscal general les diga, vas a resolver así, vas a consignar a este, lo cual es muy común en México. A ver cómo le haces, a ver qué pruebas le encuentras o qué pruebas le metas. No, que él estudie el expediente y que resuelva con base en las pruebas, que es como debe ser. Y que tenga una buena supervisión. Nosotros, el licenciado Aguilar y yo, tuvimos el gran privilegio de trabajar durante 8 años en la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal. La queja más frecuente, la queja más numerosa, era contra el Ministerio Público y no presentada por los inculpados, como se solía decir. No, presentada por los denunciantes que decían, mi averiguación previa no avanza, mi averiguación previa ha tardado 3 años sin que pase nada, hay una diligencia que es obvia y que no se ha hecho, etc. Bueno, entonces, lo que descubrimos en esos casos fue que los agentes del Ministerio Público trabajaban sin ninguna supervisión. Tenían supervisión en la ley, pero los hechos no la tenían. Tuvimos un caso de un agente del Ministerio Público que le cobraba al denunciante para que su averiguación previa avanzara pronto y le cobraba al indiciado para que la averiguación previa no avanzara. Era una doble corrupción o triple. Corrupción es cobrar fuera de... Corrupción es hacer este cobro. Pero además era doble porque le cobraba al denunciante y triple porque le cobraba al indiciado. ¿Quiénes deben supervisar? El jefe inmediato, por supuesto. La sociedad a través de mecanismos de transparencia. El consejo que estamos proponiendo de Procuración de Justicia, que debe ser totalmente autónomo de la institución. Y el propio denunciante. ¿Cómo? Porque llega el denunciante y no le dan informes. La denuncia debería presentarse por internet. Claro, van a decir, no todo el mundo tiene internet, no. En toda agencia debe haber computadoras y debe haber edecanes muy amables que le digan al denunciante así. Y con un NIP, él puede entrar en todo momento y ver cómo va su expediente, cómo va lo que antes era averiguación previa y hoy es su carpeta de investigación, en fin, y ver cómo va. Y claro, que tenga las puertas abiertas del superior jerárquico para que pueda decir, oiga, mi asunto no está avanzando, mi asunto va mal, ¿por qué no se ha hecho tal diligencia? ¿Por qué no se ha llamado a declarar a tal testigo, etcétera, ¿no? Esto sería democratizar la Procuración de Justicia porque el propio denunciante estaría supervisando cómo va su asunto. El Ministerio Público, los fiscales generales deben tener plena autonomía del presidente de la República, en el caso del fiscal de la República, del fiscal de la Nación, y de los gobernadores en el caso de los fiscales generales de las entidades. Esta autonomía significa que deben resolver sin atender jamás ninguna consigna. Deben resolver con base en las pruebas que haya. Lo cual no quiere decir que el presidente o el gobernador o una comisión de derechos humanos no les puedan decir, este caso es urgente, hay que atenderlo, ¿no? No, autonomía es que no reciban consignas. Ahora, esta autonomía puede ser muy peligrosa si la titularidad de la institución, de la Procuraduría o Fiscalía, recae en un hombre que sea vengativo, que tenga poca formación, que tenga poco equilibrio emocional. Debe ser supervisada por este consejo que estamos proponiendo, un consejo de Procuración de Justicia
que esté formado por gente de gran prestigio, de gran amor por la Procuración de Justicia, que en el caso de la Fiscalía General de la República podrían ser, podría estar integrado por gente designada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho, el Consejo de la Judicatura Federal, y en el caso de las entidades federativas, por instituciones más o menos equivalentes a las que acabo de mencionar. Este consejo también debería nombrar al fiscal para que no pase lo que pasa en México. Que lo nombre el gobernador, que lo nombre el presidente, o que lo nombra el Senado de la República en el caso del fiscal general de la República, o el Congreso de la entidad, pero que está dominado por el partido que gobierna. Entonces el presidente van a designar a fulano de tal. No, que es el Consejo de la Judicatura, que no tiene intereses políticos, que no está partidarizado, el que nombre al fiscal general. Esta propuesta, hasta donde yo sé, nadie la había hecho, y me parece que sería una manera muy importante de que se designara al fiscal más adecuado en cada caso. Nos parece excesivo lo que señala la Constitución, que el fiscal general de la República dure 9 años. Pensamos que no debe durar más de 6, y buscar la manera en que su periodo no coincida ni con el del presidente de la República ni con el del gobernador de que se trate. Hay que rediseñar las actividades de investigación aprovechando los mecanismos tecnológicos. Eso de que un oficio se mande a través de un policía judicial o ministerial, como se les llama ahora, y que tarde en llegar 15 días es absurdo, cuando hoy, si por ejemplo el denunciante tiene o el testigo tiene correo electrónico y se conoce con un correo electrónico, se le cita en un minuto en lugar de citársele en 15 días. Y debe establecerse el número idóneo de fiscales. Una cosa, el número idóneo para cada entidad, según los casos que tenga. Eso requiere un estudio muy serio de cada entidad, que cuál es el número correcto de fiscales para que el Ministerio Público funcione con eficacia y prontitud. Y algo muy importante, no hay ninguna razón para que un agente del Ministerio Público Federal gane más que un agente del Ministerio Público del Fuero Común, porque los casos son igual de importantes. Y no hay razón para que haya diferencia de salarios entre un agente del Ministerio Público de Tlaxcala y uno de Jalisco y uno de la Ciudad de México. Deben ganar todos lo mismo. Básicamente esa es nuestra propuesta, que como verán, tiene sugerencias muy, muy detalladas que nos parece que pueden servir para una mejora sustancial del Ministerio Público. Seguramente olvidé algo, Toño, que quieras agregar. Rápidamente, ya dejó muy claro el doctor de la Barrera la atroz situación del Ministerio Público, el olvido ancestral en que se le ha tenido, a pesar de la reforma constitucional de 2008, que ordenaba una reforma de las policías y del Ministerio Público, entre otras cosas, y dio un plazo larguísimo de 8 años, la Constitución, para que se trabajara en las policías a fondo, en el Ministerio Público, para rescatarlos de la postración en que siempre han estado. No se hizo nada. 4 años después, en 2012, prácticamente no se había hecho nada. Ante la presión de la opinión pública, comenzaron con mucha modorra a trabajar y algunas cosas se hicieron. Y se descubrió que muchos gobernadores habían desviado los recursos destinados a esta reforma del Ministerio Público y de las policías a otras cosas, incluso a robárselo descaradamente. Es tan atroz la situación del Ministerio Público como sería la de un médico al que se le murieran 9 de cada 10 pacientes. Un médico así no duraría mucho. Es una situación que clama al cielo, como se decía antiguamente.
Se me ha ocurrido a mí que debería decretarse un receso en la atención de todos los demás asuntos del país. Es decir, no vamos a, ahorita vamos a olvidarnos de todo y nos vamos a dedicar a las policías y al Ministerio Público, a la seguridad pública y a la justicia penal. Y que se hiciera una concentración de esfuerzos mayúscula, de inteligencia, de trabajo material y de recursos financieros. Acaban de decir que le van a recortar 10% al presupuesto de la Fiscalía General de la República, cuando quizá había que triplicarlo. Esto es verdaderamente demencial. Hay un aspecto que creo que no tocó el doctor de la Barrera. Estamos proponiendo que los servicios periciales sean autónomos. Actualmente, los peritos pertenecen al Ministerio Público, son subordinados del Ministerio Público. Un fiscal, un agente del Ministerio Público corrupto, muy bien puede decirle al perito, este asunto, en este dictamen, me cambias esto, por favor, no pongas esto o pon esto. Esto es una ventaja indebida para el órgano de la acusación. En un juicio penal democrático, justo, debe haber igualdad de condiciones entre la acusación y la defensa. Entonces, la defensa de la gente pobre o los defensores públicos están en plena desventaja porque los peritos dependen del Ministerio Público. Estamos proponiendo que haya un Instituto Nacional de Ciencias Forenses que rinda los dictámenes, que sea totalmente autónomo y que las partes, la acusación, la defensa, el juez, le pidan dictámenes, ellos intervengan, desde luego, tendrán que estar en coordinación con todo el aparato de investigación y persecución del delito en todo momento para intervenir cuando sea necesario, cuando sea pertinente, con plena autonomía. Además de la creación de este Instituto de Ciencias Forenses Autónomo, estamos proponiendo que dentro de él haya un departamento especial para la cuantificación de los daños. El problema de la reparación del daño es uno de los más agudos de la Procuración de Justicia. Rara vez se le repara el daño a la víctima. Hace muchos años, cuando trabajaba yo en la Procuraduría del Distrito Federal, el doctor de la Barrera y yo trabajamos en el Ministerio Público varios años. Conocemos muy bien a la bestia por dentro. La conocemos perfectamente. La procuradora me pidió que diera una plática sobre el Ministerio Público y alguno de los compañeros, agentes del Ministerio Público, ante la enumeración que hice de las atribuciones del Ministerio Público, me dijo, pero que quede claro, no somos cobradores, no somos cobradores. Y yo le contesté, sí, sí somos cobradores, claro que sí. El Ministerio Público es un cobrador que representa a la víctima y representa a la sociedad. Y tiene que cobrárselas al inculpado cuando se prueba que fue responsable. Claro que somos cobradores. Bueno, la reparación del daño en los tiempos en que nosotros trabajamos en la Procuraduría y en los juzgados, prácticamente era inexistente. A ninguna víctima se le hacía una reparación del daño, casi nunca. Ahora, ante el abandono que el Ministerio Público hizo de la representación de la víctima, se tuvo que crear la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que ahora pues parece que está haciendo un trabajo hasta donde puede, tiene muy pocos recursos, pero en ayudar a las víctimas a sobrellevar la terrible tragedia de ser víctimas de un delito. Bueno, y cuando se hacía la reparación del daño, los peritos valuadores rendían unos dictámenes deplorables y venía dándosele cualquier cosa a la víctima. Estamos proponiendo que haya una oficina especialista
en cuantificar los daños para que se le imponga al inculpado el deber de pagar la reparación del daño de acuerdo a sus condiciones, desde luego, y también de acuerdo con la naturaleza del delito y las condiciones de la víctima o sus familiares. Bueno, y nada más. Sí. Bueno, gracias. Bueno, creo que el licenciado Aguilar exageró un poco por el entusiasmo al decir que se puede hacer un receso de todos los demás asuntos. No se puede atender la salud, la educación, etcétera. Pero con esto quiso decir seguramente que la seguridad pública y la procuración de justicia son temas que merecen la máxima atención. Quiero finalizar diciendo que este estudio se envió al presidente de la República, a todos los gobernadores, a todos los fiscales de la República, a los presidentes de las comisiones de justicia, del Congreso de la Unión y de los congresos locales, desde hace un buen rato, hace unos 10 días, ¿no? Es una política del programa siempre enviar a los destinatarios de nuestras propuestas con anticipación el estudio por una cortesía, para que tengan tiempo de estudiarlo antes de que lo demos a conocer a la opinión pública. Normalmente, generalmente, no recibimos siquiera una acusa de recibo. Muchas gracias, que podrían hacer antes de meterlo al cajón. Entonces, la difusión que se le dé a esta propuesta en un tema que nos parece tan importante y tan delicado será muy importante como una presión de la opinión pública respecto del tema. Muchas gracias. Y pasaríamos a las preguntas. Cristóbal, por ahí traías... Laura. Gracias, buenos días. Yo quisiera saber en qué plazo sería viable esta transformación y, bueno, detener los recursos, ¿no? Porque, bueno, ya mencionaron que hay que triplicarlos en lugar de reducirlos, pero si se tuvieran, ¿en qué plazo podría ser viable esta transformación? En alguna novela dice Milan Kundera que nadie se acuesta siendo A y amanece siendo no A. Sería ideal que para el 1 de enero próximo tuviéramos un ministerio público de alta calidad profesional y totalmente confiable. Son medidas que en parte o en buena parte se han desatendido porque no rinden plazo inmediato y entonces quizá no sirvan para obtener votos. Los resultados se verían, en el mejor de los casos, a mediano plazo. Pero se pueden empezar ya a poner en práctica, ya de inmediato. Se habla mucho hoy de que hay una política de austeridad, pero esto es falso. Se está gastando en cosas que son desaconsejadas por los expertos y se están ahorrando recursos, se están escatimando recursos en áreas tan importantes como la salud, por ejemplo. Y nos parece que la seguridad pública y la procuración de justicia son temas de la mayor importancia. Entonces, estas medidas podrían empezar a ponerse en práctica ya, hoy mismo. Y estarían puestas en práctica íntegramente en un plazo mediano, no sé, en un año, en dos, y los resultados se verían un poco más adelante. Pero para recorrer un camino sinuoso, complicado, difícil, es muy importante dar el primer paso y luego dar el segundo, y ese primer paso hay que darlo ya. Sí, yo quisiera decir algo al respecto. Es desde luego una labor colosal la que hay que hacer para rescatar al Ministerio Público. Pero como dice el doctor, se puede empezar hoy mismo, dentro de una hora. Y hay algunos aspectos de nuestras propuestas que requieren estudios a fondo del problema. Pero se puede actuar e ir estudiando el problema que se esté atendiendo al mismo tiempo. ¿Y qué esperaríamos nosotros
de nuestra propuesta. Me voy a referir rápidamente a un estudio que hicimos sobre las policías hace algunos años. Nos lo compró el gobierno federal e incluso comenzamos a tener reuniones con expertos en el costeo de las medidas. Era un despacho de actuarios importante. Se iban a estudiar cada una de estas medidas que proponíamos para la policía. En este caso tendría que hacerse, ¿verdad?, para el Ministerio Público, una por una, ver en detalle lo que hay que hacer para cumplir cada una y costearla y hacer un presupuesto. Los seguramente miles de millones o miles de millones de pesos que cuesta esto. Y hacer un plan de trabajo y ponerse a trabajar, ¿verdad? Liberar los recursos y ponerse a trabajar con los grupos de especialistas, los grupos de conocedores del problema a fondo para que se fueran resolviendo los problemas. Eso es lo que esperaríamos. Bueno, ese plan de hacer un cálculo de cuánto costaría nuestra propuesta para las policías del país, para todas las policías del país, finalmente no se llevó a cabo porque en algún momento se suspendió la comunicación con el gobierno federal. La suspendió el gobierno federal sin que se nos diera ninguna explicación. Y es que México ha padecido el problema de no tener gobernantes con visión de Estado, tener una visión de corto plazo para la siguiente elección, pero con una visión de Estado, bueno, requerimos por nuestro bien, el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos, etcétera, de que el país tenga pronto, lo más pronto posible, una buena seguridad pública, una buena procuración de justicia, un medio ambiente sano, una buena educación, un buen sistema de salud, etcétera. Y de esa visión han carecido nuestros gobernantes. Sí, tengo dos preguntas que van encaminadas a dos temas que plantearon en la conferencia. La primera es, ¿cuáles serían las estrategias en cuanto a tecnología más inmediatas que se podrían aplicar? Hablaron de las tabletas y de este levantamiento de denuncias a través de un sistema en los ministerios públicos. Y dos, ¿cuál sería la demanda de ministerios públicos, de agentes del ministerio público para de verdad atender todos los requerimientos de la ciudadanía? Porque hablan aquí de las jornadas de 24 horas. Hago el comentario nada más muy rápido. Estas preguntas están llegando por mensaje, pero que se está transmitiendo por streaming la conferencia. Cristóbal es el que recibe las preguntas de los medios a distancia. Dotar de tabletas a los policías para que puedan recibir denuncias, que las lleven en sus patrullas, no sería demasiado oneroso. Estas tabletas que cuando se inventaron fueron muy caras, como fueron caros los celulares en un principio o los televisores, pues se han ido abaratando y si se compran masivamente el costo es mucho menor. Esto podría hacerse prácticamente ya con una enorme ventaja. Simplemente por curiosidad, si ustedes, espero que no tengan ningún delito que denunciar, pero simplemente por curiosidad, si van a una agencia del Ministerio Público, van a ver que los agentes del Ministerio Público trabajan en condiciones muy, muy, muy difíciles. Van a ver a veces que en el suelo, porque no caben en los cajones, hay cerros de papeles que son los expedientes. Se habla mucho de que ahora, con el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, los juicios van a ser más rápidos. Pero se está pensando en los juicios cuando el asunto llega ante el juez. Pero antes, en la etapa de investigación por parte del Ministerio Público, los juicios siguen siendo tan tardados, tan tortuosos como siempre. Desde presentar la denuncia. Este caso que les menciono no es un caso extraordinario. Este caso del denunciante frustrado que esperó 6 horas. Es un caso de todos los días. Ahora, el número de fiscales tendría que depender de las necesidades de cada entidad o incluso de cada región.
donde hay una gran cantidad de delitos se requerirán más. Cuando se habla de que el país es muy inseguro, que el país sufre una gran crisis de inseguridad, se está diciendo una verdad, pero una verdad demasiado general. Por ejemplo, por razones que ningún criminólogo ha podido explicar, Yucatán es una entidad muy segura. Allí hay muy pocos delitos. Y en otras entidades, que no voy a enunciar, todos sabemos cuáles son, hay una gran cantidad de delitos y hay un enorme rezago en la atención de los asuntos. Entonces habría que ver en cada caso exactamente cuántos fiscales se requieren. Pero si los fiscales tuvieran los recursos necesarios, si se utilizara óptimamente la tecnología. Miren, cuando tuvimos el licenciado Aguilar y yo la fortuna de estar en la Comisión de Derechos Humanos de la hoy Ciudad de México, como el Ombudsman no tiene la obligación de seguir los procedimientos tortuosos, complicados, que tiene que seguir un juez, a mí me llegaba un... Por ejemplo, llegó el caso de un señor que tenía... que había perdido o le había sido robada su placa del automóvil y llevaba 9 meses gestionando la nueva placa y había pagado los derechos, y cada que iba a preguntar por su caso le insinuaban que debía dar una mordida, un soborno. Fue a la comisión, me enseñó el papel y lo que hice no fue mandar un oficio que hubiera tardado. Llamé por teléfono al responsable. Ese señor tenía su plata al día siguiente. Así deberían actuar los ministerios públicos, así. Claro, hay que levantar constancia de todo. Constancia de que se hizo un telefonema, de que respondió fulano y tal. Pero lo que es absurdo es que se siga actuando para esos asuntos tan delicados como son los de Procuración de Justicia con procedimientos del Paleolítico. Una pregunta más. Para toda esta reforma del Ministerio Público, ¿se ha considerado el monto que se necesitaría para, en el caso de los Ministerios Públicos Federales, cuánto se necesitaría de inicio? Y una última pregunta, en resumen, ¿cuáles serían las 3 medidas más urgentes de todo ese planteamiento y que ven más factibles de implementar en el corto plazo? Bueno, la primera pregunta... Me remite a un anuncio espectacular que me gustaba mucho de un whisky, que se veía, o sea, uno iba manejando su automóvil y veía el anuncio espectacular, y el whisky tenía un color muy seductor, y uno además pensaba en el sabor del whisky, y decía, se ve caro, lo es. Lo que estamos proponiendo es caro. Pero muchos estudiamos derecho porque éramos malos para la aritmética. Ya digamos para las matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, comunicación. Esto tendría que cuantificarlo un despacho de actuarios y otros especialistas en esa cuantificación. Sería caro y, por supuesto, no, digamos, una carrera de 4 semestres para los aspirantes. ¿Cuánto cuesta contratar profesores? Hay que utilizar los medios tecnológicos. La educación en línea, la clase por videoconferencia, en fin, entonces eso abarata muchísimo el costo, porque en lugar de contratar a 300 profesores, se contrata uno. Y en una sala como esta, los aspirantes toman su clase. La segunda pregunta, los asuntos más urgentes. Desde mi punto de vista... Eso, bueno, es una pregunta en la cuya respuesta no había pensado, tengo que improvisar. Quizá el licenciado Aguilar, que tiene mucha mayor agilidad mental que yo, pueda también tener su respuesta, quizá diferente de la mía, pero yo creo que, número uno, la supervisión eficaz del trabajo de los agentes del Ministerio Público o fiscales, que realmente estén supervisados. Es decir, no puede pasar que en un expediente... pasen 6 meses sin que haya ninguna diligencia. Entonces, el jefe inmediato debe decirles, a ver, ha pasado 1 mes sin que haya ninguna diligencia, o han pasado ya 9 meses sin que ese asunto se resuelva, ¿por qué? Eso me parece muy importante.
Segundo, que el denunciante pueda llevar la supervisión de su propio caso por este sistema que estamos proponiendo, digitalizado. Eso me parece de la mayor importancia. Tercero, la sólida formación de los agentes del Ministerio Público. Podríamos pensar en una total autonomía del Ministerio Público con agentes pésimamente preparados, y eso sería terrible. Me parece que deben estar muy bien preparados, aunque me pidieron tres medidas urgentes. La cuarta sería una autonomía técnica de todo agente del Ministerio Público. Señor, en este caso no hay pruebas del delito. Ah, no, pero a ver cómo le haces, porque se trata del homicidio de Paco Stanley. Entonces, vamos a inventar culpables. A ver, se trata de los movimientos sociales y políticos del pasado. Vamos a inventar culpables. No. Por apego a la Constitución y por mínima decencia, solo se puede ejercitar acción penal contra alguien cuando hay las pruebas que así lo ameritan. ¿Alguna otra? Así a bote pronto, lo que se me ocurre a mí, aunque hay por ahí el dicho de que si quieres garantizar que un problema no se resuelva, crea una comisión. Creo que habría que crear así, urgentemente, una gran comisión nacional de rescate del Ministerio Público. Muy bien pensada, cuidadosamente integrada, para poner en sus manos esta gran reforma. Alguien diría, ahí está el Sistema Nacional de Seguridad Pública y dice que está haciendo cosas y que hay capacitaciones y certificaciones. Sí, pero no están haciendo bien las cosas. No están haciendo bien las cosas. Y otra medida, yo crearía de inmediato, con todas las complicaciones legislativas que esto traería y de otra índole, al Consejo de Procuración de Justicia que estamos proponiendo en el estudio. Se me ocurre eso. ¿Tendríamos alguna pregunta más? Pues les agradecemos su presencia, les agradezco al doctor Luis de la Barrera y al licenciado José Antonio Aguilar su amable intervención. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, buenos días. Por ser autónoma, brilla con luz propia. Su autonomía nos inspira y nos enorgullece. Aquí se concentra la comunidad de universitarios más grande de Iberoamérica. Nuestra autonomía es libertad, tradición e identidad.